Desde SENS, como agencia ejecutora del proyecto LACPAS, donde se marca la segunda conectatón LACPAS que estamos ejecutando en estos momentos con 16 países participantes, reafirmamos nuestro compromiso, por supuesto, con lo que es la transformación digital transfronteriza entre no solo los países que son parte del proyecto, sino que también extendemos esta invitación a todos quienes quieran participar, ya sea de manera formal o no. Cada uno de los desarrollos y todos los elementos que se generan alrededor de este proyecto son de bien público, ese es el marco general, por lo que nada, invitarlos a participar y que sean parte de esta comunidad que está creciendo día a día. En la Conectatón se trabaja en dos tracks. El primero es el resumen internacional del paciente y el segundo track es la obtención de certificados de vacunación de acuerdo a estándares de la OMS. Esta conectatón es de suma importancia para la región porque fomenta la construcción de esta ruta panamericana de la salud digital, ya que está permitiendo generar los estándares necesarios para la interoperabilidad regional. Bueno, lo que logramos en el primer track de la conectatón es que 16 países de la región, sus ministerios de salud pudieran generar los IPS. Los IPS son el estándar internacional para resumen de paciente. Es decir, que desde los ministerios de salud ya se conoce el estándar internacional para que puedan intercambiar información de las personas que eventualmente pueden viajar en la región por distintas razones. The Rexel Connectathon that is happening this week is enabling countries to technically connect to the WHO Global Digital Health Certification Network for not just COVID vaccinations, but routine vaccinations, as well as preparing for sharing the International Patient Summary, which is another type of health document that we expect to be able to share through the GDHCN through countries. Lo otro que hicimos fue generar certificados digitales justamente para ponerlos sobre dicho marco de confianza. Esos certificados digitales, utilizamos el COVID, la vacuna de COVID, utilizamos fiebre amarilla, utilizamos polio, pero efectivamente nos basamos en los estándares que está generando la OMS. También los 16 países pudieron lograrlo. La conectatón que hicimos estos días básicamente es una maratón de pruebas técnicas. ¿Para qué? Estamos construyendo la autopista de la Panamericana de la Salud Digital. Para eso necesitamos generar las habilidades técnicas en los equipos de cada uno de los países para que enfrenten estos desafíos. Desafíos que efectivamente nos van a llevar un tiempo consolidando. Pero hoy tenemos la oportunidad de sentarnos juntos, trabajar juntos y probar cómo cada uno de los países genera, a través de los tracks mencionados, generan toda la información como para poder intercambiar y poder emitir. Para eso, contamos también con personas, monitores que le llamamos, que básicamente van a estar controlando en cada paso de estas pruebas la efectividad de cada equipo de trabajo para poder llegar a la satisfacción del mismo y ver si efectivamente los resultados finales de esta maratón como nos fue. The Rexel LACPAS Connectathon 2023 builds on successes of last year. This year, we have 16 countries working together to continue to build the foundations for a Pan-American Highway for Digital Health, allowing us to exchange the International Patient Summary in addition to critical information for public health and resilient regions such as digital vaccine certificates according to the WHO standards. Bueno, una de las principales conclusiones del evento, más allá de lo discutido técnicamente, que son las bases fundacionales, es de nuevo reforzar la importancia de que todo lo que vayamos a construir sea con foco en la necesidad y en la realidad de cada uno de los países y territorios de las Américas. Creemos que una de las maneras de fortalecer nuestros sistemas de información es aprendiendo de las experiencias que otros países expresan aquí en estos eventos. De igual manera, creo que
lo que se vive adentro del Conectatón es una oportunidad. La participación en la Conectatón nos entrega elementos valiosos para poder avanzar en la comunicación transfronteriza de datos y ir avanzando en conjunto con los otros países. A nivel de LACPAS, es nuestra segunda participación, el segundo Conectatón. Entonces, siempre vemos que vamos mejorando, vamos madurando un poco con respecto al anterior.